Desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2021, cada oficina de la UCR deberá estar ocupada al menos en un 50% de su capacidad máxima, siempre y cuando la infraestructura permita el distanciamiento de 2 metros entre estaciones de trabajo y se cuente con condiciones de ventilación óptimas en los espacios. Esta medida responde a la circular emitida el 27 de octubre por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Según expuso el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la institución, estas medidas responden a un profundo y detallado análisis de la situación epidemiológica actual. Es importante agregar que esta decisión está amparada en la baja de casos que hemos tenido en las últimas semanas y ha sido debidamente consultada con las autoridades epidemiológicas de nuestra universidad y de la Universidad Nacional. Se deberá priorizar presencialidad de personas funcionarias que deban atender al público o tengan algún otro papel presencial en garantizar el adecuado desarrollo de las actividades sustantivas de la universidad. En el caso del personal docente, se mantienen vigentes las directrices establecidas al inicio del segundo ciclo lectivo y continúa habilitada la posibilidad de que cursos teóricos que no se establecieron como presenciales sostengan una metodología bimodal. Desde el pasado 11 de octubre, la UCR solicitó de manera obligatoria la vacunación contra COVID-19 de todas las personas funcionarias, docentes y administrativas de la institución, lo cual posibilita entonces este regreso paulatino a la presencialidad en toda la universidad. Ya tenemos también un 90% de las personas registradas a propósito de la obligatoriedad de la vacunación en nuestra infraestructura.